Disculpe. Salve, caballero. Oiga. Dios, no debí comerme esa brocheta de rata topo. Disculpa. Oiga. El capitán Lancero Kells es uno de los mejores oficiales a cuyas órdenes he servido. Tus órdenes actuales son proporcionar a la supervisora Ingram lo que necesite. ¿Kells? Contamos contigo para que ayudes a Ingram a terminar a Liberty Prime a tiempo, caballero. Un propulsor está desequilibrado. Cabeceo ajustado. Deltas del sistema al 100%. Deltas secundarios a la espera. Atención. Aviso a todo el personal. Piensen, por favor, en sus hermanos y hermanas. Imposible de abrir. Aseguren minuciosamente tengo todo el equipo. Tengo muchas ganas de que Liberty Prime esté terminado, caballero. Gracias. Vuelve a tus tareas. Disculpa, maestre Maxon. Sigue ayudando a la supervisora Ingram en todo lo que puedas. Gracias a ti, espero satisfacer las incesantes peticiones de datos técnicos. He encontrado documentos técnicos para ti. Seguro que son interesantes. Los archivaré de inmediato. Toma las chapas que te prometí. Recuerda que la Commonwealth es una fuente casi ilimitada de estos documentos. Ajá. Peina a fondo los edificios que... Ajá. Debo felicitarte. ¿Convencer a la doctora Lee para que volviera a la hermandad? No creía que fuera posible. Bueno, ¿necesitas algún tratamiento? Si has venido a convencerme para que trabaje en Liberty Prime, olvídalo. Hicimos un trato. Dije que volvería a la Hermandad del Acero y lo hice.
Pero se te olvidó mencionar que me pedirían que trabajase en Liberty Prime. No es la primera vez que me pasa con la hermandad. ¿Por qué cometería dos veces el mismo error? Si no es por la hermandad, hazlo por el Dr. Virgil. No podemos hacer esto sin ti, doctora. Lo que le hicieron al Dr. Virgil fue cruel. Estuvo mal. ¿Cómo pude estar tan ciega? Sabes cómo sacarme de mis casillas, ¿verdad? Dile a la supervisora Ingram que prepare a sus escribas. Hará falta muchísimo trabajo para volver a poner en marcha Liberty Prime. Pero lo conseguiremos. Disculpa, doctora Lee. Dirigir el instituto es un compromiso importante. Espero que lo comprendas. Para serte sincera, no me gusta la decisión de padre, pero la acepto. ¿Puedes creer que los Sims sustituyen a los humanos con duplicados y pesados? ¡Qué asco! Seguro que te las apañas en la granja. Dime en qué consiste. Asegurar la coop. Hoy nada. Otra becerra. Las dudas al apretar el gatillo ante escoria de la Commonwealth pueden ser letales. El último que desobedeció al Capitán Kells acabó rascando óxido del casco del Pridwen. Por fuera. No sé qué decir de la escribanería. Creo que le gusta. ¿Doctora Lee? ¿Supervisora Ingram? Bueno, es un buen comienzo. ¿No es así, doctora? Eso espero. Prime ha sufrido daños significativos en su núcleo de memoria. Ojalá tu gente hubiera sido un poco más cuidadosa, supervisora. La buena noticia es que el daño no es irreversible
y espero poder conectar el núcleo de su CPU a la alimentación sin sobrecargarlo. Si tu gente no se interpone en mi camino, claro. Encantadora, ¿verdad? Lo siento, Ingram. No te preocupes por eso. Podemos chocar en algunos temas, pero hemos superado situaciones peores. Además, por la doctora Lee merece la pena el incordio. Estamos trabajando con una de las diseñadoras originales de Prime. No hay nadie mejor. De hecho, como las cosas van tan bien, queremos que empieces a fabricar sus actuadores electromagnéticos. ¿Qué hacen los actuadores? Es muy sencillo. Los actuadores hacen que los brazos y las piernas de Liberty Prime se muevan. Los nuevos miembros de Prime son demasiado pesados para los pistones hidráulicos que tenía antes. Tendremos que arrancárselos, construir un sistema nuevo con electroimanes y luego instalarlos en sus miembros. Lo que necesitamos es que nos fabriques los actuadores. Ahora que ya sabes lo que son los actuadores, necesitas saber cómo construirlos. Estos son los planos y la lista de materiales. No los pierdas. Antes de que empieces a poner caras raras, te alegrará saber que tenemos un montón de las materias primas de la lista aquí, en el aeropuerto. Lo único que necesitamos que salgas a buscar es un imán de alta potencia. Según el supervisor Quinlan, el mejor sitio para encontrar uno es en alguno de los hospitales en ruinas de la Commonwealth. Ya hemos enviado varios equipos a buscar el resto de los imanes de alta potencia que necesitamos. Estarán de vuelta para cuando regreses. Cuando empieces a fabricar los actuadores, necesitaremos uno por miembro. Así que tendrás que hacer 4 en total. Buena suerte. ¿Supervisora Ingram? Constrúyenos esos actuadores y el resto es cosa nuestra. ¿Doctora Lee? ¿Ha habido suerte con los actuadores? Liberty Prime no llegará muy lejos sin brazos y piernas. Que aquí ayudaron a mucha gente en el pasado. No hay nada ahora. ¿Tú qué crees? No sé. Estoy a la... ¿Quién anda ahí? Justo. ¿Quién anda ahí? ¡Vas a morir! ¡Tienes que recargar, gilipollas! ¡Cubro las espaldas! ¡Fuego de cobertura! ¡No volváis a subestimarnos!
digo, ellos. Eso es lo que me preocupa. Comamos. ¿Qué hambre tengo? Podrás comer cuando sepas seguro que no van a atacarnos. Oh, Dios, siempre ha sido esposa madura de roer. Por eso sigo con Menda y como defecto de tu lamentable ayuda a cubrirme las espaldas, intento que tú tampoco la palmes. Ahora calla y vuelve a tu patrulla. No te lo hagas encima todavía. Ya voy. No puedo seguir con esto para siempre. La última y lo dijo. Thank you.
sótano. Bien. Enseña el rostro. Venga, te desafío. Venga, sé que estás aquí. Te encontraré. Solo los putos cobardes se esconden.
coño ha sido eso? Esto es una gilipollez. ¿De mí? Imposible. Ya está. ¿Del pasado? Thank you.
¡Cuidado! ¡Que morir hoy! Han dejado este sitio hecho un cuadro. ¿No? Hacen como antes.
Supervisor. Ya tenemos los cuatro actuadores terminados. Buen trabajo. Justo a tiempo. He terminado la reparación de las funciones básicas de Prime y ya está listo. De hecho, resulta difícil explicarle al sistema por qué no puede caminar en estos momentos. Bueno, en cuanto mis escribas coloquen los actuadores, no tardaremos nada en instalarle las piernas y los brazos. Lo que me lleva a tu siguiente encargo. Prime no tardará en poder caminar y hablar, pero le falta un último elemento importante: sus bombas atómicas. Sin ellas, sus sistemas ofensivos no funcionarán a la máxima capacidad. No creo que sea un problema. Dime dónde están. Ojalá pudiera. La mochila de Prime admite bombas atómicas Mark 28, el mismo tipo que se lanzaba desde los aviones durante la Gran Guerra. La Commonwealth fue una de las principales zonas de tránsito de la Fuerza Aérea, así que suponíamos que no habría problemas para encontrarlas. Pero desde que llegamos, nuestros exploradores no han localizado ni una bomba. Eso va a ser un problema. Sin una mochila llena de bombas, Prime no tendrá potencia de fuego para enfrentarse al instituto. ¿Puedo fabricar las bombas como hice con los actuadores? Podría hacerte 1000 carcasas de bombas ahora mismo, pero no tenemos nada con lo que rellenarlas. Las Mark 28 tienen una ojiva nuclear especializada que necesita un equilibrio adecuado de materiales fisibles para detonar correctamente. En otras palabras, me encantaría prepararte un cóctel, pero no me queda bebida. Pero antes de rendirnos, esto tiene un lado bueno. El supervisor Quinlan ha encontrado unos registros sobre unas instalaciones militares que fueron utilizadas para almacenar bombas atómicas. Estamos bastante seguros de que incluían una reserva de las Mark 28. La pega es que las instalaciones están en algún lugar del Mar Resplandeciente. Partiré hacia allí de inmediato. Muy bien, porque eso es justo lo que te íbamos a pedir. La escriba Halen ha montado un punto de comunicaciones en la frontera del Mar Resplandeciente. Te sugiero que vayas a verla primero para establecer un protocolo de señalización y poder extraer las bombas por el aire en cuanto las hayas localizado. Con suerte, cuando vuelvas estaremos listos para despertar a Prime y podrás saludarlo. Buena suerte, caballero.